La mansión donde vivió los últimos 25 años Charles Chaplin es desde hace unos días un museo para recordar la vida y obra del genial cómico. Situada a orillas del lago Lemán y con una vista espectacular de los Alpes, Chaplin se mudó aquí durante la época de caza de brujas del senador McCarthy. Fue su época más feliz. El museo se divide en tres grandes áreas: la mansión, el estudio y los jardines. En la primera se muestran los aspectos más relacionados con la vida privada y familiar de Chaplin, con muchos muebles y objetos pertenecientes al creador de Charlotte, como su inseparable piano. Podemos visitar la casa y conocer cómo era su vida desde un punto de vista más íntimo, siendo fieles a la historia familiar. Se ha construido un estudio junto al parque donde podemos conocer su trabajo. Se trata de un museo moderno e interactivo, por eso lo hemos bautizado como el mundo de Chaplin. El museo incluye además un estudio de estilo de Hollywood, un recorrido con imágenes que detallan la vida y obra de Chaplin y un escenario de una de sus películas más clásicas. Este museo tiene como objetivo evidenciar el genio creativo de Chaplin, también su talento como productor de cine y actor. Fue un mimo excepcional, pero el museo también quiere hacer hincapié en la dimensión de la obra que nos ha dejado. Su trabajo era a la vez divertido e irónico. Charlie Chaplin fue, sobre todo, un gran humanista. Sus películas eran profundamente sociales y eso es lo que queremos que el museo transmita. La apertura del museo coincide con el 127 aniversario del nacimiento del actor. Su entrañable Charlotte sigue ocupando un lugar de honor en la historia del cine. Le preocupaba ser olvidado. Trabajó mucho y muy duro porque tenía un mensaje que transmitir al mundo. Es increíble la visión de futuro que tenía. Tenía un mensaje muy fuerte que la gente sigue queriendo escuchar todavía hoy en día. En sus magníficos jardines se levanta una estatua del vagabundo, ese personaje con sus harapos y su ternura que quiso cambiar el mundo.